¿Para qué queremos comer esos maíces grandes, amarillos, hermosos, pero que saben iguales todos y saben horrible, no tienen ningún sabor? ¿Para qué queremos transgénicos en Bolivia? Si tenemos una tierra tan fértil, si tenemos tantas variedades de productos, por favor, es muy loco y es innecesario. ¿Qué piensas tú, Dorita querida? Cuéntame. Saludamos pues de Santa Cruz de la Sierra, oye. Bueno, les envío un saludo acá a toda la gente de La Paz, de Cochabamba. Ya, pongámonos serios, chicos. Vamos con la siguiente nota, porque vamos a hablar sobre Monsanto. Sí, bueno, específicamente sobre una marcha. ¿Contra quiénes? Contra los transgénicos. Porque ya no tenemos que comer esa comida súper gigante, súper química y que nos hace mal. Porque ahora tenemos que velar por el bienestar de la tierra y de nosotros. Así que vamos a ver la nota y conozcamos un poco mejor lo que tienen los chicos en La Paz para nosotros. ¡No, fuimos! ¡Fuera Monsanto! 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 Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. No solo estuvimos invadiendo la Plaza San Francisco, sino mucha gente en diferentes lugares del mundo estuvo marchando en contra de Monsanto. Hola Pica, aquí estamos en la Plaza San Francisco haciendo un plantón contra los transgénicos. Son genéticamente modificados, dañan la salud, hace que la fertilidad de nuestra tierra se acabe y es un acto de violencia, ¿no? Que se metan ese tipo de cosas a nuestra tierra y también a nuestros cuerpos. Ese alimento ya no va a ser tan alimenticio porque ya tiene químicos, nos va a hacer mal y nos ocasiona muchas enfermedades, nos da cáncer. Aparte que Monsanto en la Segunda Guerra Mundial ha vendido a la gente naranja, que hasta ahora las generaciones siguen saliendo dañadas. Y crecen muy rápido las plantas y eso se envenena y eso comemos. El TLC ya ha entrado a Colombia y ahorita miles y miles de colombianos agricultores han sido privados de las prácticas que sus ancestros les habían enseñado, que es sembrar con la semilla caída del árbol. He plantado semillas transgénicas y pues no es un buen resultado, o sea, crece bonita, pero luego cuando tú vas a plantar otra semilla en esa tierra ya no te planta y la tierra se daña, queda seca, queda muerta. Pues a los niños bolivianos les los invito a que si quieren sembrar una planta, asegúrense de que sea de los campesinos de allí y que sea de sus ancestros. A los jóvenes, que si van a seguir el camino de las cosas agroecológicas, no se dejen meter el cuento de Monsanto ni de las instituciones. Simplemente sigan lo que siguieron sus abuelos. Y a los adultos, uy, por favor, a todo el pueblo de Bolivia, no dejen que Monsanto entre a su país, porque les van a quitar sus semillas criollas y a todo lo que vivieron sus abuelitos. Yo creo que deberían concientizar más a las personas porque esto está en los productos que consumimos cada día. Ya no te dice aceite de girasol, te dice aceite de soya y girasol. Es decir, de alguna manera igual lo estás consumiendo. La soya en todo el mundo es transgénico. El maíz también. Los pollos comen también. Estarías matando al final lo que es la biodiversidad. En el tema del algodón ya hay datos de que sí se está produciendo. También en el tema del maíz, ahí legalmente ya se está produciendo, está entrando por Argentina. Hay información de que los menonitas están produciendo y te lo dicen. ¿Qué maíz produces transgénico? Te dicen. Monsanto, no. No.
No queremos transgénicos en Bolivia, no necesitamos de Monsanto, no necesitamos de nadie que nos regale semillas que después no podemos sembrar. Por favor, todos tenemos que estar unidos por esta causa. Señor presidente Evo Morales, escuche a su pueblo, escuche a la Pachamama, por favor, basta de doble discurso.